Oh. Buenas tardes, Florecita. ¿Está tu viejo? No. Y ya sabes que apenas viene de regreso de arrear el ganado a los corrales. ¿Ya viste, Nacho? Nomás venimos a dar la vuelta en balde. Pues si quieres esperamos al viejo. Total, ya estamos aquí. Mientras, Florecita, que nos invite un tequilita. Ah, sí, cómo no. Pues no tengo tequilita. Y aunque tuviera, ¿por qué no se van? Pongas así, Florecita. ¿Sabes que yo te quiero a la buena? ¿Sí? Yo no te soporto. ¡Suéltame! Tranquilita. ¿Que no te quieres casar conmigo? ¿Serías la dueña del rancho más grande de la región? Sí. Pues prefiero morirme pobre. ¿Mm? Ponga rejega, ¿eh? Dale, ¿qué, mi Julio? ¿Qué? Lo que esta yegua necesita. ¡Es un buen jinete que la dome, que no! ¿Por qué no vas? ¡Y domas a tu madre! ¡Respondona! Ahora sí ya me colmaste la paciencia, ¿eh? ¡Suéltame, idiota! ¡Suéltame! ¿Es Nacho? Te dije que esta vieja era igual que todas las pinches patarrajadas. ¡Suéltame! Porque si no me sueltas, te juro que te voy a matar. Lo único que me vas a matar son las ganas, ¿eh? No. ¡Nacho! ¡Agárramela! ¡Suéltame! ¿Y esto? ¿Para que entiendas? Que Julio Sierra siempre obtiene lo que quiere, ¿eh? ¡A cualquier precio! ¡No, muy compadre! ¡Y fue muy bronco! Esa pinche vieja no se nos puede pelar. ¡Vámonos! Vámonos hacia ella, compadre. ¡Carlos! ¡Súbete por allá y yo me sigo por aquí! ¡Que le da primero a bien con balas al aire! ¡Más una cosa, eh! ¡Ese hombre es mía primero antes de que nadie! ¿Sabes? Voy a primero. Ese hombre es mía primero antes de que nadie. ¿Sabes? Voy a primero. Gracias por agarrarla, amigo. Casi se me pela esta ladrona. No es cierto, no es cierto, está mintiendo. Yo no soy ninguna ladrona. Este y su amigo son unos asesinos, se lo juro. Puedes saber qué se robó, amigo. Esa es cosa que no te importa, amigo. Si sabes lo que te conviene, agarra tu camioneta y lárgate de aquí. ¡Órale! No es cierto, no es cierto. Él trató de violarme, se lo juro. No, tranquilo, tranquilo. Esa no es manera de tratar una ladrona, hombre. Me dio una oportunidad para que te la agarras, ¿no? Y no la quisiste tomar. ¡Ah! ¡Ah!
Fortún. Váyase. Váyase de aquí. No, ¿cómo crees, señorita? No la puedo dejar sola. ¡No, váyase! Sola. ¡Váyase! ¡Usted es el que corre peligro! ¡Váyase! ¿Pero está segura, señorita? ¡Váyase, le digo! Conste que usted lo dijo, ¿eh? ¡Sí! Vaya, hasta que despertaste te lamentaste muy larga, ¿no? Ya estaba amanecer. ¿Qué me pasó? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Tranquilo. Mira, estás en la clínica de un pueblo porque recibiste un balazo en la cabeza. Tú debes de tener pacto con la muerte, porque cualquiera que hubiera recibido ese balazo se hubiera muerto. ¿Y por qué estás aquí? Eso lo debes de saber muy bien tú. ¿Pero por qué? ¿De qué me habla? Mira, mataste a la malagueña Julián Sierra, hijo de don Emilio. Su papá es un hombre muy poderoso por estas tierras. Ahora va a buscar venganza. ¿Sabes? Tu pesadilla acaba de comenzar. Es que sí, yo le juro que no me acuerdo de nada. No sé qué está hablando. Eso dicen todos. Todos dicen lo mismo. ¿Cómo te llamas? No sé ni cómo me llamo, señor. Yo le juro que no me acuerdo de nada. No lo sé. No lo sé. ¡Eres un estúpido! ¿Cómo pudiste permitir que mataran a mi hijo? Lo único que tenías que hacer era cuidarlo, cabrón. Le juro que yo no tuve la culpa, don Emilio. Él insistió en que fuéramos a casa de la flor. ¡Cállate! Vas a pagar con tu vida. ¡La vida de mi hijo! No, don Emilio, por favor, no me mate. Yo no tuve nada que ver en la muerte de Julio. ¡Se lo juro por su memoria! No pudiste cuidar tu vida. Pues ahora a ver si lo puedes cuidar en la otra. Deshazte del cuerpo. ¿Este es el mendigo que mató a mi hijo? Sí, Emilio. Este es el hombre. Oye, no tengo idea de lo que está hablando. ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Párate de ahí, cabrón! ¡No te voy a despellejar, cabrón! ¡Te vas a morir, pero! ¡Te vas a morir! ¡Saber lo que voy a hacer con la boca! ¡Vas a pedir no haber nacido! Necesito saber cómo se llama ese cabrón. ¿De dónde es y si tiene familia? Porque me pienso vengar, ojo por ojo y diente por diente, en la muerte de mi hijo. Emilio, eso va a estar bien difícil. Ya le pregunté y no tiene memoria. No recuerda ni su nombre, ni su dirección, ni de dónde viene, ni dónde está su familia. El doctor dice que fue a consecuencia del balazo que recibió en la cabeza. Y lo más probable es que no recupere la memoria. ¡Carajo! ¡Debe traer una identificación! ¡Algún papel! Pues fue lo primero que hice, Emilio. Lo único que encontré fue fayuca y unos dólares.
Esa camioneta es americana. Y encontré también los papeles de un tipo que es americano. Voy a hacer. Con este cabrón me desquito. La muerte de mi hijo no va a quedar sin venganza. ¿Qué hay de la flor? Pues ya sabes, sigue terca con la misma historia. Tenemos que convencerla que declare lo mismo que Nacho. Porque si sigue igual de necia y terca, te aseguro que va a estar muy difícil que lo consignen las autoridades del estado. ¿Y quién te dice que quiero que lo metan a la cárcel? No, señor. ¡Ese cabrón se queda aquí! ¡Su vida me pertenece! Aquí todos los cigarros son míos. No me das eso, idiota. Eres bueno metiendo las manos. ¿Sabes una cosa? Se me está ocurriendo una forma de sacar dinero contigo. Ándale, párate. ¡Que te pares! Oye. Oye, tú. Escúchame. Vengo a ayudarte. ¿Y tú quién eres? ¿No tienes el teléfono de alguien que pueda venir por ti? No sé, no recuerdo absolutamente nada. ¿Cómo? ¿Ni de tu nombre? No sé ni cómo me llamo, ni dónde estoy, ni quién diablo soy. No recuerdo absolutamente nada. Ya sé, en tu cartera. Revisa, a lo mejor ahí dice. No, pues puede ser, pero todo lo que pude haber traído se lo quedaron aquí. Ya sé, tu camioneta. Sí, tu camioneta. A lo mejor ahí hay algo. Espérame, la voy a buscar, ahorita vengo. ¿Camioneta? Oye, espérame, ¿cuál camioneta? Camioneta. Cortino. Quiero hablar de algo muy serio contigo. Tú dirás para qué soy bueno. Se trata de las mentiras que anda diciendo tu hija cuando asesinaron a mi hijo. No quiero que nadie ensucie el nombre de mi hijo. Y si algo pasó, fue porque seguramente tu hija lo provocó. Tú sabes que eso es mentira. Mi hija no es ninguna ofrecida. Y mucho menos con tu difunto hijo. Que a decir verdad, Emilio, no era hombre para ella. Jamás te atrevas a hablar algo malo de mí, porque te voy a cerrar el hocico de plomo. Díselo a tu hija, porque a ella
se lo voy a cerrar para siempre. ¡Emilio! Yo puedo aguantar cualquier cosa, pero si alguien trata de hacerle daño a mi hija, te juro por Dios que aunque me muera, te lo llevo por delante. Ya lo veremos. Pues ya lo veremos. ¿Buscamos algo, Florecita? No. Bueno, sí. Es que quería saber algo. No sé, el nombre del hombre que me defendió ayer. ¿Y por qué quieres saber? Bueno, pues el pobrecito está en la cárcel y yo sin saber su nombre, pues aunque sea para agradecerle, ¿no? Mira, Flor, no entiendo. ¿Cómo puedes estar agradecida del hombre que atacó y asesinó a Julián? Él no lo atacó. Julián es el que quería atacarme a mí. Él simplemente me defendió, ¿me entiende? A ver, no entiendo. ¿Julián te atacó a ti? Sí. Julián quería violarme, comisario. Mira, Flor, te voy a recomendar algo. Que no se entere Emilio de esto. De que estés hablando mal de su difunto hijo, ¿eh? ¿Y yo qué culpa tengo, comisario? ¿A mí qué me importa si a él le gusta o no lo que escucha? Es la verdad. Pues en eso tienes mucha razón. Mira, desgraciadamente no puedo hacer nada. Emilio es un hombre muy poderoso. Si se llega a enterar de que te ayude a ti o a tu amiguito, se me echa encima, Florecita. Tú me entiendes, ¿verdad? Pues sí, sí lo entiendo. Pero yo creo que de todas formas se puede hacer algo. A lo mejor puedo ir a la capital del estado y hablar con las autoridades, decirles la clase de injusticia que está sucediendo aquí. No nos podemos dejar, comisario. A ver, Florecita. ¿Tengo que entender que te vas a ir de viaje ahorita? Bueno, pues... entre más rápido, mejor, ¿no? Mira, Flor, si te vas ahorita, vas a llegar de noche. ¿Por qué no te vas mañana temprano y llegas de día? Es más seguro, Flor. Bueno, pues igual ya hasta puedo platicar con mi padre, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, comisario. Gracias por su ayuda. Bueno, y vete con cuidado, Florcita. Sí, señor. Nos vemos pronto. Bueno. Está decidida, Emilio. Mañana sale temprano para la capital del estado. Así que se va. ¿Y qué piensas hacer? Lo que debí de haber hecho desde el principio. ¡Culebra! Dígame, señor, ¿a qué soy bueno? Mañana por la mañana te vas con algunos hombres a la cabaña de Fortino. Te lo llevas para el Huizache y allá lo encierras. Luego te digo qué hacer con él. Como usted ordene. ¿A la muchacha también? No, tráetela para acá, para el rancho. Va a ser de la familia como lo quería mi hijo. Así será. Mañana se la traigo. Tú, toma. Caray, Emilio. Así da gusto trabajar contigo. Ya sabes que estoy a tus órdenes, lo que se te ofrezca. Ándale. Ya nos estamos viendo. Ten mucho cuidado, hija. Eso que estás haciendo es muy peligroso. No te preocupes, papá. Pero mira, si tú estás decidida, ya sabes que siempre vas a contar conmigo. Gracias, papá. Échame la bendición. Que Dios te bendiga, hija. Vámonos. Vámonos, papá. No te preocupes. Yo voy a estar de regreso a más tardar en la tarde, ¿eh? Yo te voy a esperar, hija. Vamos, papá. Vámonos, entonces. ¿Sabes qué, hija? Espérame. Mejor llévate la pistola por cualquier cosa. Papá, no es necesario. Hija, espérame. Si es necesario, tú sabes usarla. Te vas a dejar todo preocupado. Está bueno. Espérame ahí. ¡Quieto! ¡Suéltelo, mi quieto! ¡Suéltelo! ¡Piensa, Fortino! ¡Piensa!
Ahorita nomás está desmayada. Ya sabes, la emoción de la visita. Baja eso. Baja eso. Verás que se me vaya un tiro. Si le hacen algo a mi hija, se van a arrepentir. Quisiéramos matarlos. Ya estarían muertos. Tú nomás hazme caso. Y los dos salen vivos de aquí. ¿Qué le van a hacer a mi hija? Yo te garantizo que va a estar bien. Y pronto volverán a estar juntos. Tú nomás hazme caso a lo que te dice. Toma su arma. ¿Qué? ¿No te pareció? Déjalo, es un cobarde. ¡Vamos, venga, párate! ¡Defiéndete, Luce! ¡Demuéstrale, vamos! Ya, mire, yo no quiero broncas. ¿Qué pasó? Siempre, buscando problemas. ¿Quién empezó todo esto? Pues ellos fueron, señor. Ellos me provocaron. Emiliano. Sí, señor. A este llévatelo al doctor. Vamos a la enfermería. Ustedes, ¿qué hacen aquí? ¡Muévanse! ¡Rápido, a su celda! Me encuentro aquí. Te tengo buena noticia. Si lo que quieres es usar tus manos, de hoy en adelante lo vas a usar pero con provecho. Mira, perro maldito. Existe una posibilidad de que salgas de esta noche. Pero todo de ser un derecho. ¿Te dirá qué teníamos que hacer? Es muy fácil, papá. Hacer lo único que sabes hacer. Pelear por tu vida. ¿Oíste? ¿Te quedó claro? Pelear por tu vida. Piénsalo. ¡Desátame! ¿Por qué me tienes amarrada? ¡Desátame! ¡Suéltame! ¿Dónde está mi papá? Dime dónde está mi papá. ¡Desátame ya! ¡Ay! ¡No me toques, cerdo! ¡Cállate! Tu padre no quiso hacer caso de la advertencia que le hice. Y el muy estúpido me quiso acusar con las autoridades del estado. Eso está mal. ¡Muy mal! ¿Qué le hiciste a mi padre? Ahorita nada más lo tengo encerrado. Pero si no me obedeces, se muere. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? Todo. Pero por lo pronto, disfruta de mi hospitalidad. Ya después te diré. Bien. Señor, allá afuera lo busca el comisario Marcial. Dice que es algo muy importante. ¡Ah!
favor, me tienen secuestrada. Por favor, sáquenme de aquí. ¿Qué andas haciendo por aquí? Nada. Aquí atrapando las palomitas que se quieren escapar. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Suéltame, desgraciado! ¡Eres un traidor! ¡Suéltame! ¡Enciérrala! Le desatas las manos y la tienes bien vigilada. Y tú ven para acá. Espero que no se te vaya a ocurrir otra de tus brillantes ideas. ¿Por qué de lo contrario? Voy a matar a tu padre. ¿Lo entendiste? Te estoy preguntando si lo entendiste. Me gusta la vieja. ¿A poco no parece una gata salvaje? La voy a domar. Bueno, ¿y tú qué andas haciendo por aquí? Es referente al hombre que mató a tu hijo. ¿Qué hay con él? Emilio, tú quieres matarlo, ¿verdad? No, no lo quiero matar. Quiero ver que sufra. Quiero ver que él mismo pida su muerte. Pues a mí se me está ocurriendo una muy buena idea. Que nos puede dejar muy buenas ganancias. Además de lo que tú quieres. ¿De qué se trata? De aprovechar la habilidad que tiene ese hombre con los puños. Nos puede dejar un buen dinerito en la bolsa. ¿De qué estás hablando? El jefe de celadores del penal del estado es un hombre muy ambicioso y le gusta el dinero fácil. Yo con él puedo negociar unas peleas a muerte con los hombres más peligrosos que tenga. ¿Y cómo piensas hacer que pelee? Muy sencillo. Si no pelea, lo matan. Me gusta tu idea. Prepárate la primera pelea. Muy bien, Emilio. No te preocupes. Yo me encargo de todo. ¿Cómo ves, Emilio? Muy bien. Mira, sígueme. Mira, te presento a don Emilio. Él es mi amigo Alonso Ruiz, el jefe de celadores del penal del estado. Ya te había platicado de él. Mucho gusto. El gusto es mío, socio. Ya verá que con este asunto nos vamos a hacer millonarios. Siéntense, por favor. En un momento regreso, una tarde. Pásale. Presento a don Emilio. Él es mi amigo Alonso Ruiz, el jefe de celadores del penal del estado. Ya te había platicado de él. Mucho gusto. El gusto es mío, socio. Ya verá que con este asunto nos vamos a hacer millonarios. Siéntense, por favor. En un momento regreso, una tarde. Pásale. Come on!
Marcial. Te lo dije. Esto es un buen negocio. Socio, aquí está tu parte. Te dije que este negocio nos va a hacer millonarios. Tú dices si les damos la revancha la próxima semana. Muy bien. ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Cree que le cierre la herida para la próxima semana? Puede ser que sí. La cortada no es muy grande. Estas pastillas son para el dolor muscular. Que se tome una cada 8 horas durante 3 días. Muy bien, doctor. Si lo necesito, yo lo mando a llamar. Y ya sabe, le voy a pedir mucha discreción. No hace falta que me lo diga, comisario. Yo soy una tumba y estoy a sus órdenes. Gracias. Con su permiso. Pásale. Muy bien, perro. Lo hiciste muy bien. Ahora sí te convertiste en un asesino. ¡Felicidades, perro! ¡Quiero! ¡Que no se te vuelva! Tocarme un pelo. Y no te mato, perro. Significas mucho dinero para mí. No te confíes. Porque la próxima semana tú puedes ser el perdedor. ¡Tú puedes ser el perdedor! Bueno, ¿y tú no vas a comer nada? Si sigues en ese plan, lo único que vas a lograr es que llame yo a un doctor para que te inyecte vitaminas. ¿Qué no ves que te puedes quedar anémica? ¿Por qué me secuestraste? ¿De veras quieres saberlo? Sí. Porque no creo que haya sido porque te iba a acusar con el comisario. Porque si hubiera sido así, me hubieras matado con mi padre y te hubieras evitado todo este numerito, ¿no? Efectivamente, hay otro motivo. ¿Y quieres saber cuál es? Me gustas. Estoy enamorado de ti. Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Nunca me oyes. Nunca me entregaría a un tipo como tú. ¡Primero muerta! Acuérdate que tengo un as bajo la manga. La vida de tu papá depende de tu respuesta. Pero no te creas. No soy tan malo. Te voy a dar tiempo para que lo pienses. ¿Cómo puedes hacerme esa propuesta? ¿No te importa que tu hijo estaba enamorado de mí? No, al contrario. Estoy terminando algo que él comenzó. ¡Levántate! Ya te tengo otra pelea. Ya pensaste lo que te dije. Más te vale que te decidas pronto, porque de lo contrario,
No respondo lo que le pueda pasar a tu padre. ¿Me entiendes? Espera. Está bien. Acepto tu proposición. Así me gusta. Que entres en razón. Me voy a ir al pueblo y te voy a comprar algo de ropa y otras cosas. Quiero que esta noche te arregles y te veas muy bonita porque te vas a ir conmigo a ver lo de un negocio. Por cierto, de tu papá no te preocupes. Mientras tú te sigas portando bien, a él no le va a pasar. Te doy mi palabra. Yo soy un hombre que sabe perder. ¿Y a este qué le pasa, doctor? ¿Por qué está dormido? Tuve que sedarlo para practicarle las curaciones. Y dígame, ¿está muy grave? Me temo que sí. No me gusta nada ese dolor que está presentando en los riñones. No estoy muy seguro de su gravedad y pues para eso tengo que practicarle estudios más a fondo. ¿Y qué tan grave es, doctor, como para perder la próxima pelea? Me temo que sí, comisario. No, doctor.
Eso no puede ser posible. Mire, tengo mucho dinero invertido como para perder esa pelea. Y nada más porque a este cabrón le duelen los riñones. Pues desafortunadamente no tengo una solución. A menos que... ¿Al menos qué, doctor? No, olvídelo. No, doctor. Le repito que tengo mucho dinero invertido. ¿Al menos de qué, doctor? Cálmese, cálmese, comisario. Mire, hay en el mercado clandestino unas drogas muy poderosas que seguramente le van a quitar el dolor, pero le dejan secuelas en el organismo que seguramente le van a causar la muerte. Mire, doctor, por eso no se preocupe. Yo necesito que este cabrón esté listo para la pelea. No pienso perder ese dinero. Si se muere después, me vale madres. ¿Está claro? Siéntate, siéntate. Gracias. ¿Vas a desayunar algo? No, no tengo hambre. Ya te dije que voy a traer al doctor para que te inyecte unas vitaminas, ¿eh? Flor. De verdad, me da mucho gusto que ya te estés portando bien. Vas a ver que muy pronto vas a olvidar todo esto. Me vas a querer mucho. Y vamos a ser muy felices. Necesito pedirte un favor. Sí, lo que quieras, dime. Quiero ver a mi padre. Después de lo de anoche, no te puedo negar nada. ¿Lo vas a traer? No, todavía no. Tengo un pendiente que arreglar, pero le voy a decir al Culebra que te lleve a verlo. ¡Culebra! Lleva a Flor a ver a su papá. Yo te acompañaría, pero tengo que estar con el comisario. Ahí te la encargo. Sí, señor. Nada de tonterías, ¿eh? Te cuidas. Te la encargo. Sí, señor. Así están las cosas. Y lo peor de todo es que no podemos parar la pelea. Todas las apuestas están bien firmes. Es mucho el dinero que está en juego. Las apuestas ya están casadas. Yo no estoy dispuesto a perder mi dinero. Llévatelo al doctor. Y si es necesario, que lo drogue. Y si el doctorcito no quiere cooperar, pues también le da su lana. Pero ese güey pelea porque pelea. ¿Y ahora? Don Emilio ya autorizó que pasara a ver a su padre. Está bien. Thank you.
papá. Papá, papito. Hija, bendito sea Dios que estás bien. Tenía tanto miedo por ti. Sí, papito, sí estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Bien, bien, hija. Esperanza. Bien, muy bien. La esperanza de volver a verte es lo que me da fuerza para soportar este maldito encierro. Vas a ver que ya se va a acabar esta pesadilla, papito. Vamos a estar juntos. Vamos. Otra vez. ¿Sí? Hija, te hizo algo ese desgraciado de mí. Juro por Dios que lo voy a matar. Hija, dime, ¿te hizo algo? Hijo, papito. No, papito, qué no bueno me hizo que estás nada. Bien, qué bueno que estás bien. No te preocupes. Qué bueno que estás bien. Oye, dime una cosa. ¿Te han dado agua? Nada, ¿algo de comer? Nada. No te preocupes, yo te traje comida. Ven, ven. Mira, te traje muchas cosas para que comas. Qué bueno que estás bien, hija. Mira. Unas tortillitas te traje. Gracias, hija. Un arrocito, te. Gracias. Ten cubiertos. Pito. Qué bueno que estás bien, hija. ¿Está calientito? Muy rico. Yo te lo hice, papito. Tengo tantas ganas de verte. Yo también, hija. ¿Estás bien? Yo también. Por tu vida. ¿Qué tan grave es, doctor, como para perder la próxima pelea? Thank you.
Bueno, pues, como dice la canción, deudas de juego son deudas de honor. Llévate eso, no te tardes. Sí, señor. ¿Qué tal, comisario? ¿Qué dice el doctor? ¿Se salva o no? Que no. Dice que tiene muy lastimado todos los órganos. Y principalmente el hígado. Que aunque le pongamos el doble de droga, no aguantaría otra golpiza. Además, me enteré que allá por los alcanfores hay varias personas que están investigando la muerte de un hombre por estas tierras. Lo peor de todo, Emilio, es que la descripción que dan concuerda con el hombre que tenemos en la cárcel. No te asustes, comisario. Es momento de deshacernos de ese desgraciado. ¿Qué es lo que piensas hacer, Emilio? Pasado mañana lo llevamos a pelear. Y le apostamos toda la lana en su contra. Pues total, va a perder. Y después, tú te encargas de desaparecerlo. ¿Qué te parece si lo quemas? No. Mejor échaselo a los coyotes para que se lo traguen. Es que no es el problema ese, Emilio. El problema es que no sé ni a qué hora ni qué día van a llegar a buscarlo. ¡Y ese tipo lo tengo en mi cárcel! Carajo, que te tranquilices. Total, sácalo de la cárcel. Llévatelo a las ruinas y ahí lo escondes hasta el día de la pelea. Está bueno, Emilio. Cocinando y toda la cosa. Oye, ya le dije al Culebra que te lleve a ver a tu papá. Nada más no se tarden porque mira, parece ser que va a llover y luego el camino se pone muy resbaloso. Sí, no te preocupes, yo nada más le voy a dar de comer y luego me regreso, ¿eh? No, bueno, te apures. Ok, yo no me tardo. Bye. Sí, bye. Bien. Bien. ¿Lista, señorita? Sí. Me dijo don Emilio que la llevara con su papá, pero que no nos tardáramos. Sí, no te preocupes, ya nada más termino la comida y ya nos vamos. ¿Pasa algo, señorita? Podemos ir.
Todo bien, más tranquilo que el panteón del pueblo. La señora viene a darle de comer a su padre. Ya autorizó a don Emilio. Ah, pues que pase. Qué bueno que viniste, hija. Ya no soporto este encierro. Pito, ¿me puede dejar a solas con mi padre un rato, por favor? ¿Cómo estás, hija? No te preocupes, te voy a sacar de aquí. ¿Y cómo le vas a hacer? Están rece y rece. Pues sí, señor. Estamos rezando. Pues ya acabe con su misa. Y ya tenemos que irnos. Sí, y sería más rápido si me dejara despedir del padre, por favor. Ya no es tarde. Yo le espero afuera. ¿Y esto de qué se trata? Es que hice el desayuno. Siéntate. Oye, me da mucho gusto que ya te sientas como la señora de la casa. Sí, hasta hice jugo de naranja. ¿Quieres un poquito? ¿Lo hiciste tú? Sí. Dale, sirve. Oye, quiero pedirte tu favorcito. Dime. Es que quiero llevarle de comer a mi papá. Hoy no se va a poder, mija. Pero no te preocupes, porque ya mañana lo podemos traer aquí al rancho, o si no, que se vaya para su casa y allá lo visites. Ay, gracias, qué bueno. Oye, sí. Gracias. Oye, ¿y tú crees que puede ir al ratito al pueblo? No he salido y tengo ganas. Y además me gustaría ir sin el culebra ese, porque luego se me queda viendo muy feo y la verdad no entiendo qué se trae conmigo. Está bien. Ve. Sirve que te compras algo de ropa para que te vistas como la señora Sierra. Sí, ¿verdad? Toma. Ay, gracias. Y por ahí te compras algo más coquetón para la noche, ¿no? Sí, sí, como tú quieras. Oye, ¿y me puedo llevar una camioneta? Sí, llévatela. Ay, gracias. ¡Levántate, perro! ¡Que te lo haces, cabrón! ¡Párate, güey! ¡Estoy aquí! Porque Emilio me ordenó que te rompiera unos huesos.
¿Sabes por qué? ¿Eh? ¿Sabes por qué? Para asegurarnos que esta noche sea tu última pelea, cabrón. ¿Oíste? ¿Eh? ¡Camínale, desgraciado! ¡Camínale! Vámonos para el Huizache. Tenemos que estar seguros que el campeón pierde hoy. ¡Se está escapando! ¿Te vas a escapar? Aquí te tengo atrapado. ¿Dónde estás, perro? Esto no me gusta. ¿Por qué no hay guardias? No sé, señor. ¿Y deben de estar? Vete por ese perro. No hay nadie, señor. Vete a buscar al comisario. ¡Don Emilio! Ya lo encontré. Ese desgraciado no se nos puede escapar. Ayúdame, por favor. Ven, claro que sí, ven.
Ven, por favor. Golpes lo que empecé el otro día, ¿no? Que no te metieras con mi hija. Tú te vas a morir. Y ella también. Ya sé quién soy. Ya sé quién soy. Por favor. ¿Dónde dejé la camioneta? Sí, sí, dime. Encontré mi cartera y mi identificación. Familia, y dígales. Tranquilo. Dígales que vengan por mí. Otra vocecita. Reza por mí. Rézale a Dios. Y pídale perdón por mí. Pídale perdón por todos los hombres que tuve que matar.